thank you Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo con, con la Open Talk, con la número 23, la última de este año, y con un invitado de expresión, como es Begoña Pérez Villarreal. Begoña, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. No hemos venido al Impact Hub de, de aquí de Madrid, eh, y bueno, ya estamos fuera del Cool Hub, donde habitualmente hacemos estas grabaciones, y no hemos venido a este espacio para echar un rato con Begoña. Begoña es la directora de 8 de Food eh, del Sur. Eh, Llevas toda la vida profesional dedicada al mundo del emprendimiento. Eh, eres farmacéutica de, de, ¿Sí? de formación. Eh, creo que mirando un poco tu, tu perfil, más de 30 años en, en Aztec, que es un, un gran centro de, de tecnología y de, de, de tecnología alimentaria del País Vasco. Eh, antes me comentabas tomando café que qué bien llega a final de año. Eh, no para, para arriba, para abajo, proyecto, Bruselas. Y yo te, la primera pregunta es, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bueno, pues son etapas en la vida, ya sabes. Eh, sí, siempre el mundo de la alimentación, llegué al mundo de la alimentación, fíjate, eh, como farmacia y tal. Eh, la profesión farmacéutica está muy cercana al, al mundo de la biología, de siempre. ¿eh? El tema de las plantas eh, y el tema de farmacia, y sabéis ahora últimamente, pues la conexión entre salud y alimentación sí. es, es esencial. Pero bueno, pues llegué desde, desde, desde la microbiología de alimentos y, y me enganchó el mundo, el sector agroalimentario. ¿no? Eh, he trabajado muchas veces o muchos años con, en el sector, incluso en el sector pesquero, o sea, en el, uh -huh. el pescado como alimento, ¿no? uh -huh. y, y luego pues con otros muchos sectores de, del sector agroalimentario. Sector lácteo, haciendo nuevos productos, siempre muy cercana al, al, al 95% de nuestras empresas que son pymes, ¿no? son medianas, claro. pequeñas, eh, eso es lo que constituye el sector en el sur de Europa. Efectivamente. Pues hablando, entrando ya en, en materia, en Begoña, eh, y, y, esa, y, y esa etiqueta, ¿no? vivimos en un mundo donde. Todo tiene que ser etiquetado por esa etiqueta del FUCTEC. Mm. O sea, ¿cuál es el.? el así a grandes rasgos. ¿no? Eh, cuando hablamos de FUCTEC, ¿de qué ecosistema estamos hablando? O sea, mm. es decir, haznos una breve radiografía de. Mmm, oye, FUCTEC, el ecosistema FUCTEC, mm. como tú quieras, español, europeo, el ecosistema FUCTEC es esto. Bueno, a ver, primero, el sector agroalimentario está cambiando un montón. Eh, no sé si como consumidores lo, lo vemos tanto, pero te digo yo que está cambiando un montón. Eh, ¿Por qué? Porque la tecnología y la innovación ya no es eh, algo... Eh, es decir, es, es algo esencial eh, para sobrevivir ¿eh? en, en un sector que es muy competitivo. Tiene, eh, tiene mucho valor añadido, eh, pero, pero los márgenes son muy pequeños. Entonces, eh, la innovación es fundamental y la tecnología. Pues FoodTech es todo lo relacionado con tecnología e innovación. Pero es que, francamente, fuera de FoodTech es que no hay nada. Vale, eh, si hay algo, no va a haber nada dentro de muy poco ya. tiempo, ¿vale? O sea, FoodTech es eh, cómo el sector está evolucionando eh, y se está adaptando también a las necesidades del consumidor, que son cambiantes eh, y que poco a poco pues, eh, necesita eh, otra una oferta diferente en el mercado, eh, no solamente de productos sino también de servicios del sector agroalimentario. Claro, claro, claro. Y, y, esa, y esa radiografía, si nos centramos en, aquí en España, ¿no? por, por evidentemente aterrizar en, en nuestro contexto más inmediato, ¿no? eh, vosotros que trabajáis, en otras ocasiones que hemos hablado, que trabajáis desde la óptica del acercamiento al, al tipo del campo, como yo digo, del ¿no? uh -huh. sector primario, y de ahí hacia el consumidor, y que efectivamente yo creo que el consumidor... Eh, Aquí hay que abrirse para llegar a ese consumidor. Porque yo creo que hay muchísima información que no le llega al consumidor. Y, 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 y digamos, el, el perfil de, de, del consumidor pues está cambiando. Necesita, como tú bien, bien has dicho, necesita más, muchísima más información. ¿no? Pero bueno, eso es otro, otro punto de debate. ¿no? Pero hablando sobre el tipo del campo, en todo ese ecosistema muy tecnológico, uh -huh. muy de innovación, como muy, muy de... de de alto nivel, la gente del campo, el agricultor, el ganadero, o sea, la gente del sector primario, que son los que al a cabo generan la materia prima que vamos a consumir, el tipo que sea, ¿quién se ocupa de esta gente? Vale. bueno, pues eh, primero, de, desde IT le hacemos, un, hacemos muchísimo foco en el sector primario, eso es como se llama así. Y esos tipo del campo que dices... Yo los englobo también en agricultores, uh -huh. ganaderos, pescadores también, es que ¿eh? Vale. ¿eh? porque el, el tema de los alimentos del mar eh, es algo muy característico además del sur de Europa. ¿eh? Portugal y España somos los consumidores que más pescado consumimos de toda Europa. ¿eh? Es una fuente proteínica importantísima en nuestra dieta. Bueno, pues nuestro sector primario. Aunque mmm, parezca eh, que no, está muy tecnificado. Uh -huh. ¿eh? Tiene, ellos de, de toda la vida han usado muchísimo la tecnología. Eh, y cuando decimos FoodTech, también tenemos que acordarnos de Agritech, ¿vale? Porque uh -huh. ahora. Que por cierto, es un, es un sector que está creciendo de forma exponencial. ¿no? También con muchísimas startups, es decir, eh, empresas de nueva creación eh, del sur de Europa, y, y bueno, pues está resurgiendo un montón. Bueno, pues es un sector, como digo, no es ajeno a la tecnología, ni muchísimo menos. Pero quizás eh, tiene una distancia demasiado oh, yeah. grande con respecto a las necesidades cambiantes del consumidor. Eso también eh, ahí hay un, un hueco para, para completar. ¿eh? Y quizás, bueno, pues esa es una, es una forma también en la que desde IT Food podemos ayudar al sector. Eh, tenemos dos programas que a mí sí que me gustaría comentar. Uno sí. es el de agricultura regenerativa, sí. eh, en el que ayudamos a hacer una transición eh, paulatina a aquellos agricultores que quieran llegar a formas de, de producción más sostenibles. ¿vale? Y sobre todo eh, manteniendo la calidad del suelo, que es la base de nuestra agricultura y que es lo que debemos de cuidar. Entonces, bueno, pues ese es, un, ese es un programa en el que ya tenemos 100 eh, demostradores eh, repartidos por fundamentalmente Portugal, España, también en Italia. Hemos uh -huh. empezado este año, eh, llevamos dos años y medio de trabajo en, en el área y, eh, y con 100, unas 12.000 hectáreas están en ese proceso de transformación. Tenemos 12 tipos de cultivos y uh -huh. estamos aprendiendo con los agricultores. Eh, Cómo hacer esa transición que además vemos que es económicamente viable. Y hay muchas de las empresas grandes, de las grandes eh, corporaciones, que están eh, bueno, muy interesadas en, en cómo esto, esto está evolucionando, porque vemos que es una necesidad que el consumidor lo está pidiendo, ¿Pidiendo? sin saberlo, muchas veces claro. que lo está pidiendo, pero es, es una necesidad clara. Hay otro programa también que me gustaría comentar, porque en el mundo agrario eh, hablamos muchas veces en masculino, pero es que luego vas al mundo sí. agrario y hay mucho femenino. Entonces sí. tenemos el programa de EVA, e -E -W -A, Empowering Women Entrepreneurship, eh, que que lo que hacemos es durante seis meses eh, apoyamos a diez mujeres que tienen una idea excepcional en el mundo agroalimentario. muchas de ellas son del mundo rural. no todas. ¿eh? no hay no, no. no hacemos diferencias, uh -huh. pero estamos viendo que un 70% son, son del medio rural. que tienen ideas muy buenas para hacer su propio negocio. les ayudamos durante seis meses. Eh, con formación, con mentorización, eh, les damos el poder que necesitan bueno. también con, con otras mujeres para, eh, para verse reflejadas. Y estamos pues, muy contentas que hemos conseguido, pues, me parece que la última estadística que hicimos, pues, alrededor de 21 nuevos negocios en, bueno. sí, en el sur de Europa, eh, y muchas de ellas también han conseguido pues, aumentar. Eh, su cifra de negocio o, eh, o también emplear a nuevas personas. O sea, para mí esos son dos programas muy centrados en el sector primario y que, y que bueno, pues estamos muy contentos de los resultados que están dando. Genial, genial. Y sobre todo por, por aquello que estáis haciendo, que a mí me parece brutal, que es casi más innovación social que otra cosa, que es empoderando a, ese, a esas mujeres, o sea, sí, que, 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 que si no es así, no hacen nada. Evidentemente. No pueden. Sí, pero siempre, o sea, decir, nuestro impacto siempre se mide en nuevos productos en el mercado, uh -huh. en eh, nuevo, la creación de nuevos puestos de trabajo y etcétera. Uh -huh. O sea, decir, eh, evidentemente, el sector agroalimentario tiene mucho de innovación social. Pero eh, el, la innovación, o sea, digamos, la economía no puede, mm, no puede faltar aquí. Está pues claro. mucho que digamos de sostenibilidad, si esa es sostenibilidad no es económicamente viable, no sirve para no nada. No sostenible, ¿Vale? Está sí. claro. Muy bien, Begoña. Y hablando de gente del sector primario, que como yo digo, son los que al fin y al cabo generan la materia que, que transformada consumimos, eh, ¿cuál es la relación? Eh, no ya. En el uso de la tecnología que ellos emplean, sino por ejemplo, de cara a esas esa nuevas tendencias del consumidor, el tema del veganismo. Por uh -huh. ejemplo, que desde Singular Food hay, hay personas expresamente eh, eh, generando oportunidades, ¿no? De todo el tema plant-based. Uh -huh. ¿Cómo ves tú la relación de ese sector primario, de ese productor? De cara a su relación con ese sector FUCTEC más, eh, más de producto basado en proteína alternativas, etcétera, mm. etcétera, Sector primario, sector plant-based. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Vale, bueno, a mí se me ocurre decir dos cosas. Mm, primero, eh, el tema de plant-based está sobre todo basado en, eh, en tener alimentos más sostenibles, pero, ojo al dato, no todos los productos plant-based están producidos de una forma sostenible o tienen eh, eh, materia prima uh -huh. proveniente de fuentes sostenibles, uh -huh. ¿vale? O sea, no hay que ser no hay que simplificar el tema, hay que tener o sea, decir, eh, eh, digamos que la harina de soja eh, proviene también en algunos casos de, de zonas en Brasil que han yeah. sido despobladas yeah. y etcétera. ¿Eh? Bueno, o sea, quiere que decir que ahí no hay que ser, eh, ¿cómo se dice, inocentes no. ¿eh? en ese sentido. No todo lo plan-based, por Dios, es sostenible. ¿eh? <laughs> hay mucho que trabajar, primero, en ese concepto eh, que se clarifique sí. al, al consumidor. Y segundo, a mí me encantaría que como mmm, hoy en día... España es la huerta de Europa, eh, también fue, sea el almacén de, de, de los productos plan based para Europa. ¿eh? ¿Por qué no? ¿Eh? O sea, podría sí, ser que, perfectamente. Que, que ilusión, ¿eh? sí, sí. Bueno, pues podría ser. ¿eh? Eh, siempre que mm, eso llevemos el concepto de sostenibilidad, eh, claro. no solamente al nombre, sino a todo a el práctica. origen y al, y, al, y al proceso de, de producción. Y a las prácticas reales. Habla sí. Hablando del origen y, y de como somos muy dados a, a, a inventarnos frases de, del origen a la mesa, del árbol a la mesa, tal y cual, sí. donde la tecnología eh, ayuda a ello con temas de trazabilidad, eh, leyendo antes un poco, sí. de, y yo que vengo precisamente del de desarrollo de software, de, un poquito sabemos de cómo aplicar la tecnología y qué proceso certifican efectivamente que el origen es fehaciente ¿no? de, de, del producto que sea. ¿no? Eh, ¿Cómo está esa tecnología? ¿Cómo, ¿Cómo está esa relación de esa tecnología de cara al consumidor? Ya no hablamos de la producción, sino de, de cara a nosotros, al consumidor final. Eh, ¿Cómo está la cosa a nivel de ley, a nivel de, de etiquetado? Mm. Lo digo porque el otro día surgió ahí un debate, lo típico, en LinkedIn, en las redes sociales, un debate donde, eh, chicos, eh, es tan sencillo como aplicar una determinada tecnología que no es nueva para certificar que efectivamente este producto, el que sea, ese es su origen y, es, y estos son los pasos que han dado hasta llegar a, a ser consumido. ¿no? ¿Cómo estamos en ese punto? A ver, como tú has empezado a decir, eh, desarrollo tecnológico eh, está, está a mano. ¿eh? Eh, es cuestión de aplicar. Eh, nuestro sector agroalimentario... Es, es muy largo. ¿eh? Eh, hay muchísimos. Eh, la, famosa cadena, ¿no? la cadena. Eh, hay muchísimos actores eh, que todos tienen un papel. Algunos mmm, aportan más valor añadidos que otros. Todos estamos de acuerdo. ¿eh? Y, y eso no es, no es tan sencillo el, el ponerlo en práctica. Pero, mmm, o sea, la tecnología está. Y hay algunas cosas que, que tienen, por ejemplo, pues que se han conseguido muy fácilmente, por ejemplo, temas de denominaciones de origen sí. eh, o sellos de calidad. Eh, están muy bien certificados esos productos y um, el origen, y, y mucho más que el origen, o sea, la forma sí. en que se ha sido producido todo, todo, todo y, y etcétera. O sea, no es un tema eh, tecnológico. Vamos a decir, es ponerlo en marcha eh, y bueno poner, poner a todos los actores de acuerdo sí, sí. y ya está. ¿vale? Y luego, si es verdad que no todos los consumidores queremos saberlo todo. Hay consumidores que les interesa más algún aspecto, eh, ética, por ejemplo, de, de, de cómo se ha manejado a los animales o eh, hay otros más. más uh, más interesados en, en efectivamente, pues no sé, o, eh, cómo de sostenible ha sido el proceso, etcétera Pues ahí también eh, no, no todos los consumidores necesitan tener toda esa información. Entonces es muy difícil traducirlo a una etiqueta. Bueno. Bueno. <laughs> eh, eh, y de hecho, bueno, pues eh, habréis oído, pues hay, hay varias etiquetas sí. en marcha, eh, algunas eh, que hacen referencia a aspectos únicamente nutritivos. Uh -huh. eh, nosotros trabajamos en un proyecto muy bonito que une aspectos nutritivos y de sostenibilidad, porque uh -huh. creemos que, las, eh, que el consumidor europeo actual eh, los aspectos de sostenibilidad le resultan muy relevantes. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues estamos, por ejemplo, trabajando en una etiqueta que combine, que combine esos dos mundos uh -huh. de una forma sencilla. Mm. Qué bueno, sí, sí, aquí hay que aplicar al menos más porque sí. si no nos volvemos sí. locos todo. Sí. todo. Y muchos sectores en pie de guerra con el famoso etiquetado, ¿no? Como el mm. sector del aceite aquí en España. ¿no? Mm. Que, pero bueno, ¿tú qué es? Que yo lo quiero ver de verde, verde. verde. <laughs> Muy bien, Regoña. Bueno, oye, ¿y vuestra relación con el mundo académico, universitario, esa transferencia de conocimiento? Sí. Entre, entre, entre sectores como lo llevan? bueno pues es, es esencial para nosotros eh, tanto el mundo académico y en realidad de ITFU lo que lo que hacemos es eh, unir el mundo académico no. con la industria eh, ¿para qué? sobre todo para llevar eh, esos desarrollos tecnológicos, que por cierto Europa y el sur de Europa tienen un, unas universidades fantásticas y hacemos unas tesis maravillosas, muchas de ellas podrían llevarse al mercado, y eso es lo que ese es el mayor apoyo que nosotros como IT podemos dar, eh, tanto a la academia como a la industria, es decir, cómo llevar, cómo hacer esa transferencia de tecnología eh, al mercado. Trabajamos mucho con empresas de nueva creación, con startups que son muy ágiles eh, en la forma también de, de, de acercarse al mercado y, y ese es el valor añadido que nosotros damos. Pues eh, todavía hay mucho camino que sí, recorrer, bien. bueno, pero pues hay que hay que disminuir, digamos, el papeleo y, sí. y aumentar la agilidad. Y, pero bueno, pues ahí estamos ¿eh? ayudando un poco. ¿eh? Genial, Begoña. Y, y por último te diría, oye, nos quedan tres telediarios para terminar el año. Ah. Eh, ¿Cómo ves, no sé, igual que has hecho una pequeña radiografía de este es el ecosistema eh, eh, FUCTEC, la tecnología aplicada a la innovación alimentaria, ¿cómo ves, no sé, lo, lo, los próximos seis meses, ¿no? los, los próximos años, ¿qué, qué veis, qué palpáis en el ambiente en cuanto, entre lo que está pasando en el este, en el fin, la... mm. recién salido del COVID, ¿qué palpáis vosotros? Bueno, para mí hay una evidencia muy, muy grande que ya nos hemos dado cuenta, nuestro sector es súper resiliente, ¿no? Wow. O sea, ha sido el sector que nos ha mantenido durante la pandemia, sí. después de la pandemia. Durante esta guerra, que la tenemos, nada, es una guerra en Europa, yo no pensaba que iba a haberlo, sí, sí, sí. Vamos, ni yo ni casi nadie, eh, que nos está manteniendo, bueno, casi casi como si nada pasara. ¿eh? Pero nos no podéis imaginar eh, los retos que. Eh, el, el sector agroalimentario ha tenido que eh, sufrir para adaptarse, pues eso, a falta de mano de obra, a falta de materia de prima, materia. transformación de todos los, todos los uh, procesos de producción con diferente materia prima, dando, pues digamos, un producto, quizás un poco diferente del que estaban acostumbrados, etcétera, pero bueno, para mí eh, es el mayor chapo, bueno, es un sector que así sí, a la sí, chita sí. callando, ¿eh? pero sí, ¿eh? sin, hacer el, sin hacer mucho ruido, nada, ¿eh? pero bueno, ahí está eh, manteniendo el tipo. Eh, Retos que tiene el sector, sí. Eh, como te decía, estamos llevando eh, la salud y la, eh, y la alimentación cada vez están. O sea, queremos mantener nuestra salud a través de la alimentación. Esto. Es muy importante y esto para mí es un reto la, la, no a corto plazo, la, ¿eh? la, la. sino a largo plazo. Pero bueno, pues también ahí estamos trabajando con, con, con niños, con adolescentes eh, que se acerquen mucho más al sector agroalimentario, que entiendan de dónde viene la leche. ¿eh? <laughs> ¿Eh? Y de dónde viene pues, una judía o una, una lechuga ¿eh? Eh, para que aprecien eh, digamos, eh, una alimentación sana y saludable que luego nos mantengan una salud eh, cuando seamos mayores, que vamos a ser mucho más mayores. Entonces, bueno, pues los niños y los jóvenes es, es un sector en el que hay que transmitir la información, ¿eh? no todo son eh, flores y todo es precioso, pues hay, hay muchas cosas que en el sector agroalimentario pues, pues que hay que trabajarlas y hay que sin miedo contarlas como son ¿ah? eh, para poder alimentar a que somos muchísimos sí. millones. ¿eh? en el sector y luego por otro lado pues también eh, nos vamos haciendo mayores y también eh, el sector senior eh, es un sector que demanda también eh, una cierta eh, personalización en sus productos alimentarios en su claro. nutrición y yo creo que es un sector que eh, digamos un sector de la población que el sector agroalimentario debería de mirar también con más cariño claro, ¿eh? Sí. Eh, y, y pensar con, con creatividad cómo, cómo resolver también algunas de sus necesidades. Sí, vamos para viejo y es un sector clave. Evidentemente. Sí, sí nuestra, y, nuestra población está aumentando claro. eh, en cuanto a senior y tal y yo creo que hay, hay un sector también que, que deberíamos de mirar sí, con cariño. Sí, sí ¿Mm? y, y evidentemente es lo que de oportunidad... Eh, se refiere, ¿no? Sí. Eh, esa, ese posicionamiento de generar conocimiento, del que humildemente, personalmente, desde que ando con, con, con el food, persigo con el Food Design Festival, así uh -huh. es que, que eso le llegue a la gente. O sea, sí, hay una falta de cultura, yo, yo hablo desde a pecho descubierto, ¿no? Hay una falta de, de cultura con respecto al food, a la alimentación en general, brutal. Sí. Eh, yo, como diseñador, mi empeño es que es lo que. ¿Cómo te puedo ayudar yo como diseñador, a ti consumidor y a ti eh, productor de alimentos? Es mm. indiferente a qué te mm. dedicas, ¿no? Porque hay una falta de conocimiento y de cultura, y esto es un problema cultural, evidentemente, brutal. Sí. Y que tú me digas eso de estoy con, con la juventud, estamos con los niños, me mm. eh, parece de quitarnos el gorro, cuando se supone que hay entidades y organizaciones que esa debería ser su... su mm. Mira, nosotros tenemos, y además es que coincide muy bien a final de año, tenemos dos programas: uno que se llama Los Salvacomidas. Salva sí, Los Salvacomidas. Es para niños de primaria, secundaria. Eh, este año, récord: 37.000 niños se han apuntado a nuestro programa. Bueno. Que eh, trabajamos con los profesores, con sus profesores, dándoles material eh, para que aprendan más del sector agroalimentario, sobre todo temas de nutrición y también de sostenibilidad, de la circularidad del, del sector, y etcétera Y tenemos bueno, pues un concurso a final, de, a final de curso. Muy contentos de que son 37.000, te digo, en todas las, en todas las autonomías. Eh, año pasado me acuerdo que, que ganó un colegio de secundaria de Córdoba sí. y, y, uno de, y uno de Vitoria. Eh, primero primer o el segundo premio no me acuerdo ¿eh? bueno. y ese es un programa los salvacomidas y, y digamos la otra actividad que hacemos también para eh, para um, dar importancia eh, que la tiene y la tiene un montón eh, cómo transmitir eh, lo que está pasando en el sector agroalimentario es a los periodistas que escriben sobre el sector agroalimentario tenemos desde hace ya tres años un, unos premios de periodismo, eh, premios de, de periodismo de sostenibilidad y de nutrición eh, que, que damos justo esta semana eh, y los tenemos eh, en España es el tercer año, en Portugal ya llevamos dos años, en, en Italia hemos hecho este año la primera, la primera eh, sesión de premios y tal y tenemos todos los años más de 70. Eh, Artículos eh, que se presentan eh, y este año, bueno, el nivel ha sido impresionante. También lo tengo que decir que, que el sector, incluso el sector del periodismo, se está realmente está invirtiendo en, en, en dar a conocer, caso, sí, sí. en generar lo sí. que es muy necesario. Sí. Es entonces muy en, en ese sentido, muy contentos también. Me alegro, me alegro Begoña. Oye, pues yo creo que solo, solo me queda darte las gracias por por la charla que hemos mantenido, porque hayas aceptado el hecho Ay, de estar en nuestra ¿Eh? última Open Talk de, de, de nuestro singular Open Lab. Me encanta ese espíritu guerrillero y emprendedor <laughs> y ojalá, ping, me quito el gorro con el trabajo que estáis haciendo y seguro que nos volveremos a encontrar para, para sí. seguir entrenando y, y desde nuestro punto, desde, desde nosotros, nuestro, intentar aportar nuestro pequeño planito de arenado. ¿no? Pues Begoña, muchísimas gracias. Pues muchas gracias de, vamos, por mi parte y por la parte de mi equipo. Somos 24 personas que trabajamos en, en toda España, pero bueno, tenemos una oficina aquí en Madrid y otra en Bilbao y, eh, y hacemos actividades Genial. en Portugal, en España, en Italia, en Grecia, en Turquía, en Israel, <laughs> todo el Mediterráneo. ¿eh? Pues estupendo. Pues... Pues, eh, encantada por, por haber estado con nosotros. Pues Begoña. Begoña, a ti y a tu equipo os deseo unas felices fiestas próximas. Y... Y nada, y a vosotros que nos estáis escuchando, que nos vayáis a ver, eh, igual, felices feliz fiestas y nos vemos, nos vemos en enero con más Open Talk, con más eventos, con más conocimiento, más cultura y más innovación. Chao. Chao.